Santiago de Chile, año 1972. En solo 18 meses, el gobierno socialista de Salvador Allende ha logrado cumplir con una parte importante de su programa de cambio social. En el transcurso de un año y medio, ha nacionalizado las grandes minas de cobre, hierro, nitrato, carbón y cemento. En este periodo, el Estado consigue controlar la mayoría de las principales empresas monopólicas del país. Además, ha conseguido expropiar 6 millones de hectáreas de tierras cultivables y ha estatizado casi todos los bancos nacionales y extranjeros. Durante estos 18 meses, el gobierno norteamericano y la oposición interna han obstaculizado seriamente la gestión del gobierno. A pesar de ello, Salvador Allende continúa recibiendo un apoyo resuelto de amplias capas de la población. Hacia finales de 1972, el sector más duro de la oposición reafirma su estrategia. El Partido Nacional insiste en la necesidad de provocar la caída del gobierno antes de las próximas elecciones parlamentarias. Para ello, impulsa una huelga de los transportistas que sirva de punta de lanza para desencadenar un colapso general de la economía. La escasez de repuestos, fomentada por el gobierno norteamericano, crea las condiciones idóneas para que el Partido Nacional pase a controlar la cúpula de estos empresarios. Si tenemos los medios de movilización, la solución adecuada, basta ya de artura, basta ya de saqueo, la solución por tarifa, por impuesto, por renovaciones adecuadas, por justicia y por menos tramitaciones. Eso es lo que le hemos venido a pedir a ustedes. La confianza para que este directorio acepte este emplazamiento. Nosotros creemos que como un solo hombre, como un solo transportista y sus mujeres que están participando, colocados y frente a frente, ha llegado al instante que levantemos los crespones del paro indefinido, determinante y hasta las últimas consecuencias, porque si hemos de perecer en la miseria y en la bancarrota y en la ruina, hagámoslo de pie vibrante, levantado y altivo, porque este es el reflejo del roto chileno que está expresado a través de este gremio. Muchas gracias. Fue así, señores empresarios, como el directorio de la Confederación dio las instrucciones correspondientes a todas nuestras organizaciones gremiales para que a contar de ayer martes de las 0 horas se paralizaran los servicios de todo Chile. Hemos cumplido entonces, señores empresarios,
con el mandato que la Asamblea Nacional fijara a la directiva de esta confederación. El 11 de octubre de 1972 se inicia el primer paro de los transportistas. Al otro día, los camioneros reciben el apoyo de la Sociedad Nacional de Agricultura, así como de los pequeños y grandes comerciantes, que también paralizan sus actividades. El 14 de octubre, en la noche, el Partido Demócrata Cristiano también resuelve apoyar la huelga. El transporte urbano y por carretera constituye un sector estratégico de la cadena productiva. La ausencia de vehículos desarticula el suministro de materias primas e interrumpe la distribución a escala nacional. Según revelaciones posteriores del New York Times, el principal apoyo económico para la huelga proviene del gobierno norteamericano. Los grandes empresarios agrupados en la Sociedad de Fomento Fabril también suspenden la producción y comienzan el cierre indefinido de sus fábricas. Estos sectores defienden la empresa privada y rechazan cualquier tipo de socialización de la economía. La industria chilena está agrupada en una institución que se llama la Sociedad de Fomento Fabril, institución de la cual yo soy presidente. Esta institución fue fundada, es la más antigua de su tipo en América Latina, y fue fundada en el año 1883. Hasta este momento ha tenido 19 presidentes y yo soy el número 20. Históricamente, la Sociedad de Fomento Fabril es uno de los portavoces del gran capital nacional y extranjero. Durante el paro de octubre, este grupo encabeza a los principales industriales. Nosotros pedimos a los industriales que se plegaran a este movimiento y los industriales se plegaron como personas a este movimiento. Ocurre que en muchas partes hubo paralización industrial porque además se plegaron al movimiento sectores de trabajadores tales como los profesionales, los ingenieros, empleados bancarios, personales de salud, profesionales tales como abogados, ingenieros, desde luego hubo comerciantes, pequeños industriales, medianos industriales, en fin, toda la industria, el comercio, en fin, fue un movimiento que abarcó sectores extremadamente amplios. En Santiago, el 70% de los autobuses particulares deja de trabajar. Las comunicaciones urbanas del país entran en crisis. Los trabajadores sacan a la calle los camiones de las fábricas e improvisan una forma de transporte mínimo. Ante la emergencia, combaten la huelga desde su inicio. Respondiendo al llamado del gobierno, la gran mayoría de los obreros llega a sus centros de trabajo. Bueno, nosotros inmediatamente, cuando supimos que estos señores transportistas se habían votado en huelga, pensamos que inmediatamente una maniobra en contra del gobierno. Entonces, de inmediato nos reunimos y tomamos las precauciones del caso, debido a que nosotros somos el área social y tenemos que cuidar la empresa. Seguimos trabajando todos los días como de costumbre. Llegamos atrasados a la pega, pero llegamos. ¿En qué se venía? Lo que venían camiones, lo que había, la fábrica ponía camiones, consiguió micros particulares y nos vinimos en ellos, hasta que llegaba la industria. Bueno, nosotros trabajamos, ¿no? Con todo el apoyo al trabajo, ¿no? Cuando no había movilización, ¿en qué venían? Veníamos en micro y a veces como podíamos, a pie o cualquier cosa, pero la cosa era llegar aquí. Unos compañeros trabajaron aquí, que prestaron los camiones para venir a trabajar, así que en eso los vinimos, los fuimos. No, nunca, nos separamos. La actitud de nosotros siempre seguimos trabajando para cooperar con el gobierno. Así que nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra parte
Para así poder estar al lado del gobierno. Claro, justamente. Nunca nosotros nos faltaban los paros. Siempre hemos estado aquí derecho, como tabla. Que un paro sedicioso, ¿no? ¿Y cómo respondieron los trabajadores? Trabajando, como normalmente, todos los días. Incluso hubieron personas mamitas y vinieron con su guaguita en brazos a trabajar y otras incluso esperando familia. Mientras tanto, en el centro de Santiago, los grupos de choque de la oposición atacan a los autobuses que todavía no se han adherido al paro. En los barrios residenciales, la mayor parte de los ejecutivos, ingenieros y técnicos de las industrias permanecen en sus casas apoyando resueltamente la huelga. Actualmente, yo soy presidente de la Confederación Única de Profesionales de Chile, que agrupa a unos 50.000 profesionales, trabajadores con calificación profesional, que prestan sus servicios en distintas industrias o reparticiones del país. Este tipo de organizaciones gremiales, supuestamente apolíticas, actúa en estrecha colaboración con los partidos opositores. Nosotros aquí tenemos una gran organización en la base, disciplinada, consciente, responsable. Lo demostró el paro de octubre. Poco a poco, estas organizaciones asumen un comportamiento muy próximo al fascismo. Tampoco creo en el mito de que un obrero por ser obrero, todo lo puede. Bueno, acá por el aire los ingenieros fueron junto con los ejecutivos de la empresa. Ellos abandonaron la empresa y esto quedó en manos de nuestros compañeros dirigentes. Entonces nosotros los organizamos inmediatamente y junto a ellos nosotros estamos asumiendo esta responsabilidad. Estamos bien, ya que nuestros patrones los han dejado abandonados y nosotros seguimos adelante. Y se retiraron y nos dejaron la fábrica, pues, así que nosotros hemos seguido trabajando aquí normalmente sin ningún problema. Por momento, hasta la fecha no se ha presentado ningún problema, tirando para arriba, como se dice vulgarmente. Bueno, yo opino que fue una acción mala, porque no los avisaron ni una cosa. A pesar de todo, ahora nos encontramos más satisfechos, mucho mejor, y ojalá pudiera estrecharle la mano a mi compañera Allende. Bueno, que estamos perfectamente bien, así como estamos, trabajando ahora. Yo creo que estamos muy bien ahora con la nueva reforma que hay en la industria. Estamos muy bien. Y estamos tirando para arriba ahora con más empeño. En las fábricas, los obreros de mayor experiencia pasan a dirigir las operaciones principales. Los pocos ingenieros que simpatizan con el gobierno se reparten entre varias fábricas vecinas. Así, un solo ingeniero puede atender los problemas de 4 o 5 empresas a la vez. En estos primeros momentos, la actividad industrial no se detiene. Mientras tanto, en la Cámara Alta, un grupo de 10 senadores emite una declaración en la que afirman que el gobierno estaría sobrepasando la ley. Este documento sin fuerza legal sirve para dañar la imagen constitucional de Allende ante las Fuerzas Armadas. Entre los 10 firmantes hay parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano. Mira, realmente considero que los demócratas cristianos en este caso están haciendo un apoyo bastante falso en este sentido a los momios, porque yo mismo antes fui demócrata cristiano y considero que ellos están haciendo una traición a la patria con estar apoyando a esta gente. La burguesía fue el que mantuvo en la ignorancia a todos los trabajadores. Y eso está claro. ¿Por qué los trabajadores no andan, muchos trabajadores no tienen idea de lo que es política? Dicen apolíticos, pero no saben que todo es política, que hay que definirse. Y los trabajadores, para organizarse, se tuvieron que unir. ¿Y en base a qué se unieron? Empleando
justamente las organizaciones han funcionado en base a los partidos políticos. Y los partidos que están en este momento con la Unidad Popular son los que han estado siempre con los trabajadores. No esos partidos en la oposición donde han usado a los trabajadores, como tenemos el caso de la Democracia Cristiana. Crearon ese paternalismo para usar a los trabajadores. ¿Hay trabajadores demócratas cristianos? Sí, hay de todo. ¿Y hay problemas con ellos? No. ¿También trabajan? Todos trabajan unidos. No ha habido mayor problema. ¿Hay trabajadores demócratas cristianos? Sí, sí. ¿También trabajan? También trabajan. A pesar de que la Democracia Cristiana ha decidido apoyar la huelga, algunos de sus militantes obreros continúan trabajando. De hecho, estos obreros entran en contradicción con sus dirigentes. Se sienten más identificados con sus compañeros de trabajo que con los patrones. No está con la Unidad Popular. ¿Con quién está? Estoy con los trabajadores. ¿Los trabajadores empiezan con quién está? Con la Unidad Popular. ¿Ustedes trabajaron cuando estaba la huelga? Claro. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia del trabajador. ¿Usted vino a trabajar con la huelga? Sí. Por lo tanto, ¿usted estaba con la Unidad Popular? Con los trabajadores. Nunca han respetado al gobierno actualmente. Lo que respeta es el pueblo, que respeta al gobierno. Acata todas las órdenes del gobierno, las acata el pueblo. Pero los señores, bueno, ¿cómo se llama? Los señores de la plata, los señores que están perdiendo los intereses que tienen ellos ahora, ellos son los que están tocando los pitos, porque saben que el pueblo ahora tiene que comprar, tiene que comer, y ellos ahora quieren esconder las cosas que el pueblo tiene que consumir. Y este cabo que cometieron ellos es para que la gente se dé vuelta contra el gobierno. La oposición incrementa el acaparamiento de productos de primera necesidad. Se trata de crear una situación de escasez generalizada. En respuesta, el gobierno y las organizaciones populares aumentan la vigilancia para descubrir estos locales de almacenamiento clandestino. A pesar de todo, la población encuentra serios problemas para adquirir los productos disponibles. Ante lo crítico de la situación, el gobierno declara zona de emergencia en la capital y varias provincias. Esto significa que las Fuerzas Armadas tienen que entrar a cumplir funciones de orden público. La oposición acusa al presidente Allende de utilizar políticamente a los militares. A su vez, la prensa opositora lanza una campaña para fomentar la desobediencia de los militares contra el gobierno. Bueno, creo que estamos viviendo en un momento muy crítico para nuestro país, pero creo que con la unidad de todos los trabajadores vamos a sacarlo adelante, sea como sea. Compañero, ¿qué opina usted de la crisis que estamos viviendo? Bueno, me encuentro que está bastante mal. ¿Y qué es eso? Bueno, hay que ponerle término a todo lo que está pasando y tratar de surgir en el país. Estamos mal, compañero. ¿Qué es lo que hay que hacer para estar bien? Trabajar y producir más. Trabajar y producir más, compañero. En realidad el problema se está poniendo grave la cosa. De crisis. No, hay que afrontarla nomás y poner el hombro y seguir adelante, bueno. Ponían trabajando más, produciendo más y ayudando al compañero presidente. Bueno. No a tenernos a la disposición de los momios, que única y exclusivamente lo que ellos decían es ahogarnos, asfixiarnos, aprovechando la oportunidad de que los norteamericanos quieren pisotear nuestra dignidad de chileno, ellos también se embarcan. Y nosotros no podemos aceptar como chilenos, como trabajadores, como hombres que estamos maduros en nuestra labor, de actuar conforme a lo que ellos sean. No, ahora ni nunca, sino todo lo contrario. Siempre nuestra disposición será luchar por un nuevo Chile libre, económica y políticamente. Mientras tanto, algunas fábricas empiezan a vender sus productos directamente a la población.
los sindicatos de las distintas industrias se conectan entre sí para llevar los productos a los barrios populares. En este momento nos estamos desempeñando como inspectores, a honores. El trabajo, no, en este momento no. Nosotros seguimos con el sueldo de la empresa. Llevar los productos a los barrios populares. En este momento nos estamos desempeñando como inspectores, a honores. El trabajo, no, en este momento no. Nosotros seguimos con el sueldo de la empresa. Nuestra labor que estamos ejecutando en cierto aspecto, tenemos que coordinar las áreas de mercado, que se podría decir, relacionadas con el área de línea blanca. Otras fábricas envían piquetes de trabajadores para abrir los comercios cerrados. Estos obreros cumplen el papel de inspectores al servicio del gobierno. Las directivas de las diversas organizaciones de trabajadores ferroviarios entregaron una declaración a raíz del atentado cometido ayer por elementos fascistas contra un tren de pasajeros y en la cual advierten que no tolerarán nuevas agresiones. Definen el atentado de ayer contra un tren de pasajeros como un acto criminal contra los trabajadores del riel y las personas que viajan, cuyas vidas están en manos de los ferroviarios. Sí, hubo un comité para vigilar la fábrica, día y noche. Eran dos comités. ¿Qué hacían esos comités? Vigilar la industria para que no se la vinieran a tomar. Aquí, compañeros, tenemos un comité de vigilancia para resguardar sábado y domingo, todos los días festivos, la industria. En ningún momento la industria queda sola. Sí, nosotros pensamos hacer torres, unas cuatro torres en los cuatro costados de la compañía, para que así tener más visual dentro de la vigilancia misma que se está haciendo dentro de la industria. Día a día, los comités de vigilancia crecen en las principales zonas fabriles de Santiago. Cuente usted la historia de este camión. Bueno, los compañeros se reunieron en una asamblea de trabajadores y acordaron cooperar con el gobierno en la mejor manera de efectuar y de quebrar el movimiento de los transportistas, trabajando en la fabricación de estanques para transporte de combustible, en una fabricación acelerada del trabajo, en la cual en esta fabricación nos hemos demorado una semana solamente para entregarle al gobierno 10 estanques como los que ustedes están viendo. A mediados de octubre, la capacidad de organización de los trabajadores supera todas las expectativas. Los obreros logran mantener una producción relativamente normal, utilizando al máximo los stocks de reserva. Las industrias consiguen crear entre sí un sistema real de intercambio de recursos. En la práctica, empiezan a gestarse los llamados cordones industriales. Cada cordón industrial es una agrupación de fábricas y empresas que coordinan las tareas de los trabajadores de una misma zona. Son el primer germen de poder popular en Chile. Mientras los simpatizantes del gobierno parecen remontar la crisis, los grupos violentos de la oposición tratan de crear una imagen de caos y de vacío de autoridad. Y la multitudinaria movilización de millares de trabajadores que salieron a las calles a dar su apoyo al gobierno constitucional hicieron fracasar el intento de elementos fascistas de desatar en el día de hoy una asonada sangrienta en la ciudad de Santiago. Los grupos fascistas se dedicaron a una guerrilla contra los estudiantes y trabajadores que habían salido a expresar su respaldo al gobierno. Hubo destrozos en casas comerciales, el saqueo de la Corporación de Mejoramiento Urbano, que fue desvalijada por el Lumpen, y ataques arteros a bala.
La presencia de los obreros en las calles céntricas significó el desbande de los grupos de provocadores que intentaban crear un clima de desorden en la ciudad. Los obreros de la construcción y los trabajadores de las industrias del área social desfilaban por Alameda para impedir los desmanes de los grupos fascistas. El día 23 de octubre, el movimiento patronal empieza a mostrar algunos síntomas de cansancio. En las fábricas, la situación de los obreros también es complicada, pues los stocks de reserva están cerca del agotamiento. Frente a esta situación, Salvador Allende crea las condiciones políticas para un entendimiento con la democracia cristiana. Con este fin, incorpora en el gobierno a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Para la creación de este gabinete cívico-militar, el presidente se apoya en el general Carlos Prats, jefe natural de los militares que respetan el sistema democrático. Avalado por este sector, Allende logra un acuerdo con la democracia cristiana y negocia una solución para la huelga del transporte. Un amplio sector de trabajadores de izquierda interpreta la presencia de los militares como una posibilidad de aplicar mano dura contra la oposición. Que estoy de acuerdo en el gabinete en el que estén los militares, porque la única manera que pueden dominar los momios, porque una mano dura es lo que quieren los momios. ¿Qué opina usted de los militares en el gabinete? Se demoraron mucho en ponerlo, ya debían haberlos puesto desde el principio. ¿Para qué? Para solucionar todos los problemas que están sucediendo. Yo estoy muy de acuerdo también con los militares. Estoy muy de acuerdo. Al contrario, debían de haber puesto más en el ministerio. ¿Usted cree que los militares están con el pueblo? Claro, están con el pueblo hoy día. Están todos con él. Por eso, ¿ah? Sabemos porque, en primer lugar, la fuerza reaccionaria no pudieron dar vuelta a todas las fuerzas armadas. Así que sabemos demasiado de que están con el gobierno y con el pueblo. Con la declaración que hizo ayer el general, sabemos demasiado que es una garantía para nosotros. No me ha gustado nunca los militares del gobierno a mí. Por la sencilla razón de que los sistemas democráticos son ajenos a los militares. ¿Y por qué entonces su compañero Allende ha recurrido a los militares? Me imagino que el momento era demasiado grave, entonces era necesaria por un momento circunstancial nada más. La autoridad era para poner orden, pero que no sea permanente esto, que sea por un poco tiempo nomás. En estos momentos, no creo que yo ni nadie pueda decir de una forma bien clara si hay un enfrentamiento o no. Porque todo depende única y exclusivamente de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas se mantienen, como hasta ahora lo han hecho, de una forma leal hacia el pueblo, hacia el orden, hacia el respeto a las leyes, yo creo que no hay problema en cuanto a enfrentamiento. Seguirá el gobierno gobernando con dificultades, pero seguirá gobernando. ¿Qué habría que hacer si esta huelga se repite? ¿Qué habría que hacer? Que los camiones pasen al Estado. Que todo el asunto de los camioneros pase al Estado y que sean administrados por los propios trabajadores. Porque sin los trabajadores, los camioneros tampoco pueden hacer nada y somos los trabajadores los que hacemos avanzar al país. Ahora la gente abrió los ojos y se da cuenta que no son los de antes, que antes lo hacían lejos, los engañaban como querían. Porque creo que en el mundo entero tiene que comprenderse al trabajador, no solo aquí en Chile, sino en todas partes del mundo. El 10 de noviembre de 1972, el gabinete cívico-militar logra poner fin a la huelga. Para el gobierno norteamericano y la oposición interna, se trata de un fracaso. Aunque ocasionan al país un gran daño económico, no consiguen derribar al gobierno, que era su objetivo principal. Para un amplio sector de trabajadores, la experiencia de octubre servirá de base para el crecimiento del poder popular. Algunos días más tarde, en el acto de masas que celebra el fin del conflicto, desfila por primera vez el llamado Cordón Cerrillos, una organización que no existía antes de la huelga y que agrupa 250 empresas del sur de Santiago. Yeah.
Después de la huelga de octubre, casi todos los movimientos de base estarán vinculados al poder popular. Es una iniciativa canalizada por el gobierno, pero que no se origina en el seno de este. A menudo, este poder causa una gran inquietud en algunos partidos de la izquierda que se alarman frente a ciertas actitudes espontáneas de la población. Después de octubre, el lema Crear, crear poder popular continuará escuchándose en todo el país. Mediados de 1973, en las principales ciudades del país, se han creado 31 cordones industriales, de los cuales 8 pertenecen a Santiago. Cuando surgen conflictos con los patrones, especialmente dentro de las empresas pequeñas, los trabajadores afectados reciben el apoyo inmediato del cordón al cual pertenecen. Esta solidaridad permite a los pequeños sindicatos contar con mayor respaldo para enfrentar a los patrones. Inmensa fortuna nosotros le hemos hecho ganar a estos patrones y ellos no reconocen ningún bienestar para sus trabajadores. Son así como a nosotros ahora los quieren destruir y hay una gran persecución para los dirigentes sindicales. Pero los dirigentes sindicales no estamos solos, estamos apoyados por todos nuestros trabajadores y por los cordones industriales. Y los cordones industriales se extienden desde donde principia hasta donde termina Chile, así que somos poderosos y ellos se han pisado la guasca una vez más. Ahora estamos todos organizados, estamos conscientes y los trabajadores hemos abierto más los ojos y nos damos más cuenta de las cosas, estamos más incluidos y estamos apoyados. Porque mientras más unidos, más potentes, más poderosos seremos nosotros. Porque el enemigo que tenemos al frente, la derecha, son muy poderosos y están muy bien organizados. ¿Por qué nosotros no tenemos que estar organizados? ¿Y por qué nosotros no vamos a aprovechar todo el grupo de masa que somos los trabajadores? Los trabajadores somos más y los patrones son menos. Es fácil derrotarlo, pero hay que estar organizados y unidos. ¿De qué opinan los cordones industriales? Que son muy importantes. ¿Por qué? Porque creo que realmente el verdadero poder de las comunas organizadas.
y creo que todos debemos tener muy en claro la importancia que tienen los cordones industriales y cómo debemos trabajar por su apoyo y por su organización. ¿Usted cree que son un organismo paralelo al gobierno o que trabaja junto con el gobierno o paralelo al gobierno? ¿Qué opina usted de eso? Porque se ha tenido mucho temor frente a los cordones industriales. Sí, realmente nosotros hemos podido palpar ese temor porque lo hemos visto que en servicios de utilidad pública tienen como verdadero terror en que la comunidad esté participando. ¿Usted no ve ningún peligro en que haya cordones industriales? Por supuesto que no, porque en todo siempre yo creo, yo tengo confianza en la inteligencia del pueblo, entonces el pueblo organizado es inteligente. Entonces, ¿cuál puede ser el temor al organismo del pueblo? Durante este periodo, los trabajadores ocupan cientos de fábricas en todo el país. Algunas de estas industrias pueden ser expropiadas legalmente. Sin embargo, una gran cantidad de ellas queda en manos de los obreros sin ninguna posibilidad de apoyo legal. Son los primeros síntomas de que el aparato del Estado empieza a ser desbordado por la realidad. Más tarde, se empiezan a organizar los llamados comandos comunales como otra forma de poder popular. Estos comandos aglutinan a todos los componentes de una misma comuna, es decir, estudiantes, amas de casa, obreros, pobladores y campesinos. ¿Te oído hablar de los comandos comunales? Sí, yo he oído hablar mucho de los comandos comunales. Hay gente que está bien organizada, acá también los tenemos, los comandos comunales, y se están preocupando mucho de los problemas de los trabajadores, especialmente ahora que atravesamos por este periodo revolucionario. ¿Qué piensas tú de los comandos comunales? Los comandos comunales es una cosa, es una organización del pueblo neta, que está luchando, es un pueblo organizado, que es donde debemos estar todos participando, la clase proletaria, porque hay muchos que la ignoran en esto, hay muchos proletarios que están tirando chueco para otro lado, lo están engañando con decirles que no hay cosas y que las colas, pero es una cosa re, porque esa la hacen momia, que la hace la burguesía, el imperialismo norteamericano y la burguesía chilena, que son anti-chilenos eso, porque no están luchando por Chile, nosotros estamos luchando por Chile, pero una igualdad neta para todos por iguales, para así construir un socialismo que pertenezca netamente a la clase proletaria. ¿Qué piensa tú de los comandos comunales? Bueno, creo que en este momento coyuntural son la solución orgánica para el problema del abastecimiento y para el problema de unir a toda la clase proletaria a través de las comunas y a través de la provincia, tanto como para un posible enfrentamiento, para el enfrentamiento diario que se está dando a través del proceso, como para las soluciones concretas que hay que dar como abastecimiento popular, problemas de higiene, problemas de salud y de vigilancia en contra de la burguesía. Entonces, ¿qué es lo que hace falta acá? Yo creo que hace falta el organismo, ¿no es cierto?, que entre a hacer dirección de estos sectores, ¿no es cierto?, de la clase, que son los pobladores, y que hoy día, ¿no es cierto?, son los que están más explosivos, los que están más movilizándose, ¿no es cierto?, a través del conjunto, ¿no es cierto?, del país. Hacemos un llamado a los compañeros pobladores a que se den la organización que sea necesaria para que en un corto plazo, con la conducción de la clase obrera, con la conducción del cordón industrial Cerrillos, lleguemos a constituir el comando comunal. El comando comunal que mañana será un poder para la clase. El comando comunal que no lo frenan la institucionalidad burguesa ni los sectores reaccionarios. Y hemos llegado al centro de Maipú porque entendemos como herramienta fundamental para la tarea que nos hemos entregado la alianza de la clase, la alianza que nos permita derribar al enemigo por poderoso que sea, la alianza que nos permita detener la acción del imperialismo a través de los monigotes que tienen en Chile, la alianza que nos permita construir y desarrollar el poder popular, la alianza que nos permita contar con la fuerza necesaria para la conquista del poder. En la práctica, los comandos comunales van tomando forma real a partir de acciones concretas. En este caso, los obreros del cordón Cerrillos y los campesinos del pueblo de Maipú resuelven ocupar por la fuerza 39 predios agrícolas mal explotados. Estos terrenos podrían ser una de las principales fuentes de abastecimiento para la capital. ¡Compañero!
cada fábrica vecina envía un piquete de obreros para apoyar esta acción. Es la primera vez que los trabajadores urbanos van a tomar parte en una movilización campesina. Esta operación unitaria echa las bases reales de un comando comunal. Durante las primeras horas de la mañana, algunas brigadas de campesinos y obreros toman posesión de las tierras. El factor sorpresa impide que los patrones se opongan. Los ocupantes invaden los caminos interiores y los accesos principales. En estos puntos claves se sitúa una guardia permanente. Compañero, ¿te puedo hacer una pregunta? La que guste. ¿Cómo se llama usted? Luis Gilberto Sierra Jerez. ¿Y el fondo este cómo se llama? Este se llama el Fondo de las Carolinas, Santa Carolina. ¿Y por qué está tomado este fondo? Porque por el motivo de que el patrón no ha cumplido con sus obreros, con sus trabajadores que tiene. Y hay un reclamo sobre ello, entonces ahí logramos de tomarlo. Y si estamos unidos nosotros es por venir a socorrerlo los compañeros que son cuatro. Yo estoy en un comité al frente de este fondo. Soy uno de los primeros fundadores de ese comité, me mortificó hasta así. Quiere que los compañeros también se mortifiquen y estamos unidos por la unión para echar abajo los patrones. ¿Y usted, compañero, a dónde trabaja? En Siem Ditela. ¿Dónde? Siem Ditela. ¿Usted es obrero industrial? Sí, dirigente del cordón Vicuña Maquena. ¿Y aquí está haciendo acá la toma de fondo? Nosotros vemos desde que es necesario unir la clase obrera con los compañeros campesinos para golpear así junto a los patrones, en la medida, digamos, que los problemas que tenemos son problemas que conjuntos y que tenemos que solucionar y buscarle una solución como clase. ¿Y cómo ha resultado esta unión obrero-campesino aquí en Maipú? Aquí yo creo que es la primera muestra clara de lo fuerte y efectiva que es precisamente la unión obrero-campesina, porque hay 39 predios tomados con base de apoyo de obreros del sector Cerrillo y algunos de Vicuña Maquena. El segundo paso es iniciar la explotación de las tierras. También se crean comités de vigilancia que patrullan los terrenos día y noche para impedir una represalia de los patrones. Después, los ocupantes exigen la aplicación de la ley de reforma agraria, llamando a los funcionarios del gobierno para que estudien la situación. En resumen, los compañeros siguen estando a merced del Poder Judicial, ¿cierto? Con todas las órdenes de desalojo, órdenes de detención, ¿cierto? Juicios así por crímenes que nunca han cometido, pero que se pueden obviar, ¿cierto? Con la intervención, ¿cierto? Y con la entrega de crédito del Estado al interventor y a los campesinos del predio. En general, la ley de reforma agraria permite expropiar terrenos mal explotados, pero en este caso, los predios no reúnen las condiciones exigidas por la ley. Esto obliga a los campesinos a defender con firmeza la validez de su iniciativa. Nosotros no mentimos. Y el compañero que esté mintiendo, aquí de alguna manera nosotros lo descartamos. ¿Por qué razón? Si nosotros estamos pidiendo esos 26 predios, por algo lo estamos pidiendo los 26 predios. Si son 28, por algo estamos pidiendo los 28. Y eso es lo que queremos. Si después va a venir una cuchuflata por cualquiera, por asazarlo nomás, por hacerlo desconfiar a la base de esos dos predios o tres predios, nosotros no vamos a aceptar tampoco. ¿Por qué razón? Porque no mentimos nosotros. Y una vez por todas, créanos a nosotros. Si nosotros pedimos esos 26 predios, los estamos pidiendo porque tenemos necesidad de que trabajen esos compañeros de esos 26 predios. No hay hacer cosa que llegar un compadre de uno de esos funcionarios de cobra, así que empiecen a cuchillar. Nosotros no vamos a aceptar eso. Así que está claro, si nosotros pedimos esos 26 predios, es porque por algo estamos pidiendo. No mintiendo, metiendo, haciendo malabares para poder expropiar. No, nosotros estamos pidiendo esos 26 predios, es por algo. Si están mal explotados, es porque decimos nosotros que están mal explotados. A su vez, los patrones han descubierto un recurso legal contra las expropiaciones. Este recurso recibe el nombre de medidas precautorias y consiste en proteger la propiedad privada durante un tiempo que fijan los tribunales. Como los tribunales están controlados por la derecha, hay terrenos que podrían tardar años en ser expropiados. Este recurso echa por tierra la iniciativa de estos campesinos. Compañero, yo les pregunto a ustedes, ¿qué posibilidad tendríamos nosotros si los predios quedan expropiarse? Todos estuvieron con la medida precautoria después a fin de mes. ¿Cómo vamos a tomar posesión de ellos? El problema es el
lo que tú escuchaste ayer. Eso no es cosa de eso, es tal cual, no es cosa de secreto ni nada. Así que el problema es que hay abogados que están encargados por parte de Cora de defender a Cora ante los tribunales. Lo que ocurre ahora, y eso es cuestión de entender ustedes, el problema de la lucha que estamos viviendo en el país. O sea, la corporación está amarrada a una ley para poder expropiar. Por otro lado, los patrones también inventan, tienen sus abogados, inventan defensa. Usted sabe el problema del tribunal, sepa que vamos a tener ese problema. Le otorgaba medida precautoria, bueno, ahí no es cosa de Cora, sino que quedamos amarrados. O sea, se nos va de las manos a todos nosotros. O sea, el problema antes de la pregunta tuya concreta, que es muy importante que sepa, porque puede ocurrir que alguno de estos perros salga con medida precautoria. Entonces, bueno, realmente en ese caso hay que pelear a los tribunales, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer los campesinos es tomarse todos los predios, compañeros, que a expropiarse de aquí al primero. Por otra parte, los campesinos se atreven a enfrentar la burocracia estatal con plena energía. Respaldados por el comando comunal, los campesinos llevan a cabo un verdadero juicio popular en contra de un funcionario del gobierno. Yo no estoy para perder el tiempo. Yo estoy para trabajar y para producir más. Ese es el sistema del lema de nosotros. No va a estar sentado de estar en una oficina ahí, fumando, en fin, tramitando a la gente. Yo creo que si una persona no es capaz, como la dije ni antes, debemos de entregar. Debemos de entregar el cargo. Yo sé un caso que a mí los dirigentes, como dirigente, y algún compañero campesino me dice que soy malo como dirigente, yo de alguna manera presento mi renuncia y le doy el puesto a cualquier persona que sea más capaz, si es lo que yo no soy capaz. Yo creo que aquí, como se le dice, en plena cara del mismo, yo creo que él sabrá cómo se ve. Pero nosotros vamos a presionar, si aquí alguna persona está poniendo chava para que siga ahí, nosotros veremos la solución, cómo lo hacemos para sacar este compañero. Y aquí dentro de la comuna de Maipú ya no le dicen compañero, porque no ha solucionado absolutamente ninguna cosa dentro de los predios de Maipú. Y como dice la nota ahí, nosotros estamos claros de que falta papa, falta azúcar, falta todas esas cosas que produce la tierra. Nosotros estamos claros que falta alimento y todo eso produce la tierra. Está claro de que nosotros, en parte, somos causantes de que haya un poco de desabastecimiento. Y por eso queremos que se expropie, para que haya más alimento. Así como han dicho muchas veces los verdugos de que nosotros somos los flojos. Y aquí lo estamos demostrando, que no somos nada los flojos. Nosotros estamos produciendo el alimento porque sabemos que tenemos que defender esta causa que estamos viviendo. Eso es lo más, compañero. Bien, compañero. El compañero tendrá algo que decir. Sí, compañero. En primer lugar, yo quiero decir lo siguiente. Yo estoy ocupando un cargo que, desde el punto de vista de remuneraciones, no significa ninguna ganancia para mí. Eso quiero decir, solo de partida, realmente no es una teta. Bueno, pero lo concreto es, compañero, de que yo creo, y aquí ya en términos autocríticos, que yo cometí el error de confiarme demasiado en los trabajos que estaba haciendo la central. Y eso es realmente una responsabilidad que yo tengo que asumir. Yo tengo que asumir esa responsabilidad y, además de que me sirve de experiencia, yo tengo que admitirlo delante de ustedes. Ahora, por otra parte, le digo, a mí, o sea, yo le doy mucha importancia a esto que ustedes han planteado hoy, porque, o sea, yo me siento revolucionario. Y cuando un revolucionario se siente criticado por una gestión que cree estar haciendo bien, pero que no es así, entonces, indudablemente, que eso tiene que servir de experiencia y tiene que servir para mejorar el trabajo. Si ustedes quieren, en otra ocasión, seguimos discutiendo todas estas cosas, pero realmente yo creo que ustedes merecían una explicación. Yo pienso de que... Compañero, ¿me permite? ¿Ah? Como revolucionario y como funcionario comprometido con esto, compañero, no debe mirar horario de trabajo, debe comprometerse con la masa campesina y trabajar más, compañero. ¿Ah? ¡Legal! ¡Legal! ¡Poder! El poder popular también se enfrenta con el problema del abastecimiento de alimentos. Durante 1973, el boicot norteamericano y la fuerte oposición interna han creado el clima ideal para que gran parte de los comerciantes se ponga en contra del gobierno. Estos obtienen mayores beneficios con la venta ilegal de sus productos.
Incluso el pequeño comerciante prefiere desviar sus alimentos al mercado negro. Para combatir este problema, en los barrios populares se crea el sistema de abastecimiento directo. Con el delegado al frente, formemos una cooperativa distribuidora de los propios pobladores. Dejemos al comerciante acéfalo, que de ahí es de donde sale la mercadería, tal como decía el compañero, que va a la feria, al mercado negro. Entonces, responsabilidad propia de nosotros mismos, formar, unirlo con un delegado y formemos la cooperativa y la distribución completa de los verdaderos habitantes que vivimos aquí. Y la necesidad completa de un hogar, porque de eso se trata. Y por eso tenemos que luchar. Y no darle más que dar sinvergüenza al comerciante, que ya está lleno de plata ya a costilla de nosotros ya. Así que por lo tanto, únanse, unámoslo todos los pobladores, pasaje por pasaje, formemos una cooperativa y dejemos al comerciante afuera. Entonces, los pobladores, al contratar, al ver que venía el abastecimiento directamente de la distribuidora, en este caso DINAC, directamente al poblador, se dieron cuenta que eliminaba muchas cosas, muchas tareas que tiene el comercio. Entonces, llamamos al sector D, que se una como sector D, que cada pasaje, se reúna cada pasaje y planteen a sus vecinos los problemas que hay. Nosotros queremos un almacén popular, donde ahí llegue toda la mercadería, ¿no es cierto? Donde ahí llegue la mercadería y de ahí se atienda. O sea, una especie así como un supermercado que queremos hacer nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos plantearlo, ¿no? Y que nos den una respuesta para poderlo hacer. Y nosotros lo queremos hacer lo fundamental allí es la organización del poblador. O sea, en muchas partes existe en este momento el almacén del pueblo, el almacén popular, ¿ya? Que es abastecido por diferentes empresas, fundamentalmente del área social. Con exclusividad de la empresa del área social, diría yo. Entonces ustedes, eso es lo que tienen que pedir, cosa que sea un esfuerzo de los mismos pobladores, que los pobladores se sientan que ellos han puesto algo, un granito de ellos. Algo que ellos tengan una responsabilidad, que no se lo den, sino que sea un esfuerzo de los pobladores. El almacén popular se caracteriza por prescindir del comerciante. Cada barrio que resuelve crear un almacén designa a un grupo de vecinos para recoger las mercancías. A este, al que sigue. Despejemos aquí, compañeros, los puros que están trabajando aquí nomás. Despejemos, compañeros, y apurémonos nomás. Permiso, ¿dónde me pongo? ¿Para este camión, para esto? ¿Qué más falta por cargar? El arroz, la cebolla, cochayuyo, fideo, fósforo, harina, salsa de tomate. Los alimentos son suministrados por la empresa distribuidora nacional, DINAC, la única controlada por el gobierno. A pesar de que el 70% del negocio de la distribución está en manos de los adversarios de Allende, esta empresa consigue resolver las necesidades más urgentes de los barrios populares. Los mismos vecinos alquilan un camión para transportar los productos al sitio de venta. Esta operación se realiza una vez por semana. Son las 8 de la noche, así que ustedes tienen que entender que tienen que venir otros compañeros a ayudar a hacer guardia del almacén. ¿Alguien quiere decir algo? Las mujeres podemos estar hasta las 2, a la 1 después que vengan los hombres. Compañera, dígame una cosa, ¿están contentas con la cuestión del abastecimiento directo? En manos del gobierno, si están empresas particulares.
En 1973, los almacenes populares abastecen cerca de 300.000 familias en Santiago, más de la mitad de su población total. En las distintas comunas, estos almacenes distribuyen ordenadamente los productos disponibles. Una blusera. Cinco cajas de fósforo. Recibe un cuarto de té. Y medio de tallarín. Y un kilo de arroz. Y 5 kilos de azúcar. Listo, el paquete lo deja aquí, la guardia la ¿Cuál, es, ¿cuál es el paquete que sigue? Lo dejarlo pagado. Cuidado, mijita, que sigue. ¿Cuál es la otra? El azúcar está listo, usted está listo. Cada grupo familiar recibe una tarjeta para retirar los productos. Esto permite planificar la distribución y respetar los precios oficiales. El mantenimiento del almacén corre por cuenta del colectivo de pobladores a base de trabajo voluntario. ¿Cómo se las arregla para poder atender al almacén popular y venir al mismo tiempo al trabajo? Por ejemplo, la cuestión de la mercadería, nosotros la entregan, por ejemplo, día sábado, día viernes, entonces nosotros atendimos el almacén el día sábado, como yo no trabajo el día sábado, y cuando no puedo yo, bueno, va la compañera mía con otras compañeras más de la población. ¿El crecimiento directo sería poder popular? En estos momentos yo creo que sí, porque ya estamos viendo que con la cuestión del abastecimiento directo ya estamos uniendo más las masas. ¿Qué opina usted de la situación que estamos viviendo ahora, compañero? Bastante difícil estamos, compañero. ¿Qué? Bueno, con las cosas que todos vemos, porque según el gobierno ayer, las mismas compañeras que estuvieron con él le decían que pusiera mano dura y el gobierno no puede poner mano dura porque no tiene mayoría en el Congreso. Y eso es lo más grave que tienen nuestro compañero presidente en estos momentos. Y voy a defender a nuestro gobierno porque nosotros sabemos de que el gobierno es el pueblo y que tenemos que defenderlo. Así que yo por eso le digo, yo no tengo porque yo ya estoy decidido ya. Que se lo he dicho a mí misma, señora. Usted tiene dos niños y los niños están grandes, bueno, usted terminará de criar los niños y si a mí muero por algo, bueno, quiero morir defendiendo la causa nuestra como obrero y como de que hemos sido explotados toda la vida nosotros. En 1973, los gérmenes de poder popular se extienden a todo el país. Grandes sectores de la población asumen una actitud cada vez más creativa para apoyar al gobierno y sobrevivir a la crisis. Los centros de producción que ya están en manos del gobierno aparecen otros tipos de poder popular. En las minas del salitre, por ejemplo, el problema del control obrero se convierte en una forma de poder popular. Más allá de la lucha reivindicativa, la gente quiere más transparencia y más eficacia. Ahora, si en este momento hay un bloqueo del imperialismo y por causa del bloqueo no llegan ni materias primas ni repuestos, ¿qué tenemos que hacer en la industria? Tenemos que planificar la producción, ¿no es cierto? Y darle una organización y una buena administración a la maestranza y a las fundiciones. Sin maestranza no es posible el desarrollo industrial en este país.
son las maestranzas, los corazones en este momento, ¿no es cierto?, que pueden mantener vivo en funcionamiento el resto de la maquinaria y la industria. Porque ellos, los compañeros aquí, hacen repuestos. Los repuestos que faltan los inventan los compañeros aquí. Hacen las piezas que se necesitan. Bueno, el trabajador tiene un pensamiento concreto, no entiende abstracciones universitarias. El trabajador está cabreado de palabras. Los reclamos que tú has visto que te ha hecho el compañero son muy serios. Compañero, ¿qué es lo que está reclamando? Objetivos, metas en la maestranza. ¿Qué es lo que están reclamando? Que haya una administración racional de la maestranza, que se fijen los planes de producción de la maestranza, ¿no? Y no podemos seguir proliferando con talleres pequeños en cada sección, porque eso significa una desadministración, por un lado, una dispersión de recursos, y enseguida que toda esta mano de obra calificada se va a cansar, se va a ir, ¿no? Se van a desencantar los compañeros. Aquí no hay ningún compañero que esté con el fascismo. Son todos trabajadores y tienen una tremenda conciencia de trabajadores. Esto es una de las cosas que se han hecho aquí porque la importación justamente los tiene bloqueados. Aquí los compañeros están viendo portacircuito hecho en la fundición de acá de la Mesanza. Esto también se importaba, pero como usted y todo el mundo sabe de que estamos bloqueados, justamente hay que empezar a hacer las piezas. Y ahora que nos encontramos con esta situación de que nosotros hemos sido bloqueados, digamos, por el imperialismo, nosotros estamos ciertos y estamos llanos a cumplir el plan que tiene nuestro gobierno de producir más, de buscarle la solución a los problemas que tenemos. ¿Y para qué? Para que hacer todos los repuestos que necesita la planta general. Machinas son las respuestas que dan los obreros al desafío de los problemas que surgen. Entonces ellos le llaman machina. Aquí tienes tú una machina. Acá hicimos una biela de dos bielas, hicimos una, ¿no? ¿Para qué esta biela? Para los compresores de las locomotoras del RIPI. ¿Y de qué año son las locomotoras? Estas son del año 1928, que no tienen repuesto acá. Tanto en las minas como en las fábricas estatizadas, la gente quiere menos trámites burocráticos y más participación. Esto abre una discusión en torno a los límites de la vía pacífica hacia el socialismo. En la práctica, la lucha por la participación se convierte en un análisis de la realidad. Ahora bien, compañeros, han transcurrido 2 años del gobierno de la Unidad Popular. Y específicamente en esta empresa no ha habido participación real y efectiva. ¿Y por qué no ha habido participación real y efectiva? ¿Y qué ha ocurrido con la falta de participación? La participación de los trabajadores es un problema político. Es decir, mediante la participación, los trabajadores van a poder romper las estructuras capitalistas de las empresas. Porque esta empresa, compañero, todavía tiene una estructura capitalista enfrente a su organización. O sea, no somos dueños del poder, somos dueños del gobierno. Y las empresas que están dentro de este Estado, dentro de este gobierno, también sufren las consecuencias de estas contradicciones que hay en todo el proceso político. Entonces, la participación es para romper las estructuras capitalistas y para que los trabajadores se den organizaciones nuevas en este proceso de transición hacia socialismo. Es decir, los trabajadores deben planificar, deben estudiar, organizar la empresa. Es decir, participar es planificar, es conocer, es estudiar la empresa por dentro. En estos momentos, Molino se dice que puede moler diario 1000 carros de caliche, pero desgraciadamente está moliendo 700, 800 carros, que no da cumplimiento de acuerdo a los planes de producción que se fijan a esa sección, a la parte de elaboración. Problemas graves, problemas de la mina. Problema en la parte de elaboración, que no hay ripio especialmente, no tiene carros. Y resulta que hay 200 carros en el salvataje botado. Según los trabajadores y los comités de producción han presentado moción en ese caso, de que de esos 200 carros, o decir, de 3 carros que hay malos se pueden hacer 2. Los trabajadores han planteado eso como un sistema de solución. Se ha llevado al comité departamental, compañeros, y la respuesta llegan negativas o no llegan. Entonces,
¿Cómo podemos decir que el trabajador tiene participación, siendo que él hace una moción como medio de solucionar y aumentar los medios de producción y se la rechaza? Yo creo que la única solución para ver el problema, acabar con el problema de adquisiciones, de repuestos que no llegan, de salarios, es controlar directamente la producción por los trabajadores. Nosotros mismos somos los que producimos y tenemos que controlar el tormento de la empresa entera. Sabemos que es difícil, pero se puede lograr, porque en muchas industrias se ha logrado el trabajo, el control directo, quiero decir, de la producción. Hemos pensado que a lo mejor tendrían que haber comités de administración por planta, cuando las plantas son importantes. Es decir, en este momento está en discusión todo el problema de la participación. Compañeros, entonces yo estimo que los dirigentes sindicales deben participar, porque ahí ellos van a saber las condiciones económicas de la industria. Y eso sería lo fundamental para poder entregarle las condiciones económicas también a los trabajadores, con conocimiento de causa, y no pelear por pelear sin tener conocimiento de lo que existe en el fondo de la olla. Y cuando nosotros hablamos, compañero, que en Chile hay un Estado capitalista burgués, recordamos a la Corte Suprema que procesa ministros. Y recordamos al Poder Legislativo, compañeros, que dicta leyes contra los trabajadores. Y que no solo dicta leyes contra los trabajadores, sino que está en pie de guerra en forma sediciosa contra el gobierno popular. Entonces, ¿qué debe ser la participación de los trabajadores? Debe ser la planificación de la economía a través de una participación directa en que se elijan los participantes, los trabajadores, por una votación amplia como se hace en este momento en forma democrática. ¿Y qué deben ser los sindicatos, como lo han sido siempre a través de toda la clase obrera del movimiento mundial? Deben ser los que defienden a la clase trabajadora y empujan hacia la destrucción del propio Estado burgués como herramienta revolucionaria al servicio de la clase. De manera que sí que... La inquietud de los obreros también es compartida por algunos dirigentes de las empresas. Las contradicciones del proceso de cambios quedan al descubierto en el trabajo cotidiano de estos funcionarios. Este es un proceso revolucionario, pero no es una revolución, ¿no? Y este no es un Estado proletario todavía. Este es un Estado burgués capitalista, ¿no? Y este es una empresa del área social dentro de ese Estado, que no ha cambiado de carácter. Ahora, el problema para los trabajadores aquí no es trabajar 16 horas, compañeros. El problema de los trabajadores es trabajar 16 horas sin que las cosas, en términos de poder, de capacidad de decisión, hayan cambiado fundamentalmente. Tú puedes pedirle a los trabajadores, ¿no? Reclamarle mayor conciencia, pero tú puedes apelar a la conciencia de los trabajadores si tú le entregas respuesta a los trabajadores. Pero ahora ha aparecido a nivel del obrero, del trabajador, en la sección, aquí en esta empresa de área social, ¿no?, un aspecto nuevo. Resulta que al interior de la sección la falta de materia prima y de repuesto amenaza al obrero con quedar reducido al puro jornal, porque el bono está directamente conectado con la producción. Por ejemplo, el soldador llega a su sección, tiene tarea programada, tiene voluntad de trabajo, no puede hacerla, no tiene soldadura. Y la única solución que podemos dar en este momento, por las características que ya hemos enunciado, es justamente planificando el abastecimiento. Tenemos que planificar los transportes. No podemos quedar, si mañana hay una huelga de los señores transportistas, ¿no?, y los camiones quedan sencillamente con pescado en Antofagasta y no los podemos subir, se compone el pescado porque no tenemos medios de transporte. Tenemos que planificar los medios de transporte, tenemos que planificar la distribución. ¿Y qué hemos hecho para planificar la distribución aquí? Nos hemos tomado el control de las panaderías, de las pulperías, de los ranchos, de los hospitales, de las casas de huéspedes. Porque a través de estos organismos se distribuye el alimento. El problema es sumamente dramático. Somos empresas del área social. Es verdad. Podemos dar una organización y podemos tirar algunas líneas de planificación. Pero nos topamos con la gran contradicción que el carácter del Estado, ¿no?, es el mismo. Somos empresas del área social dentro de la estructura de un Estado burgués capitalista, donde los mecanismos de opresión y dominación siguen estando en manos de los burgueses. El gobierno debe dar respuesta a las necesidades del abastecimiento para poder planificar con los medios con que el gobierno, ¿no es cierto?, que el gobierno controle.
Bueno, pero yo no te voy a decir que tú lo vas a solucionar 100%, pero es posible levantar una alternativa de respuesta, gobierno. Tú no puedes dejar, bueno, entonces sentémonos y crucémonos de brazos y que pase el cadáver del imperialismo frente a la casa. Nosotros tenemos que adelantarnos y tenemos que pasar a la ofensiva y empezar a tomar paulatinamente el poder con las masas, garantizándolo con las masas. No podemos seguir delegando el problema de la clase en los ejecutivos, en los intendentes, en los ministros, en los parlamentarios. Porque la derecha nos ha tomado una ventaja tremenda. Te mete preso a los ejecutivos, te acusa a los intendentes, te cuestiona a los ministros. Y recién he sabido que hace pocos días, la semana pasada, creo que me encargaron reo al secretario de Estado, Aníbal Palma. Entonces vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Qué queremos? Si ya sacamos el 44%. Si no, no existe la posibilidad ninguna, por ningún lado, de que lleguemos a un 60%. Es imposible, ¿no? Hay que aprovechar el momento de ascenso de las masas para movilizarlas por objetivos de clase. A mediados de 1973, la impaciencia de algunos sectores populares aumenta. En los centros de trabajo más combativos, algunos trabajadores entran a discutir algunos problemas básicos de la transición al socialismo. En este momento, yo veo que se está cuestionando a la Constitución y la nacionalidad. ¿Eh? Se está cuestionando por las clases trabajadoras, ¿no es cierto? Al Poder Judicial, a la Constitución misma, al mismo gobierno, quiere decir de que estaríamos entrando a la etapa de toma del poder, porque ya esto ya no tiene validez. Los cordones industriales, ¿no es cierto? El poder popular naciente está sobrepasando porque la institucionalidad real ya no nos sirve, ya es incapaz de cumplir la función. Entonces los trabajadores estamos dando la nueva institucionalidad porque el aparato de gobierno debe ser ahora empleado por la clase para aplastar a la otra clase, la clase que siempre nos ha aplastado a nosotros. Que sea verdad que la tortilla se vuelva. Una de las características claves del poder popular es que abre un nuevo horizonte de desarrollo político para la masa trabajadora. Esto inicia un proceso de crítica dentro de la izquierda. Mucha gente intuye un final trágico ante la imposibilidad de que el presidente Allende pueda seguir avanzando. Dime una cosa, compañero. ¿Qué hay que hacer? Mire, en el momento que vivimos es difícil. Es bastante difícil el momento que vivimos. Hay que hacer una limpieza a fondo, pero desde arriba para abajo. Si el gobierno no se desprende de ciertos compromisos, el gobierno va a ser liquidado. No le queda otro remedio al gobierno que tomar las riendas. Tomar las riendas. Tomar el gobierno las riendas y hacer una limpieza a todo el país. Está el interés de la paz. La paz se aquea, nosotros pasamos. Vamos a llegar a un momento tan delicado que todo va a ser crisis. Dime, compañero, ¿crees tú que hay que poner mano firme ahora? Esta es la oportunidad, si no es ahora, nunca. El enemigo está sumamente preparado. Y el enemigo no lo da tregua. Y esta es la oportunidad de hacerlo, si no lo hacemos ahora, no lo va a hacer nunca. Porque sabe el enemigo lo que le espera. Y lo que él ha perdido, sabe que no lo va a recuperar nunca. Y es como el diablo. Nos vamos caminando, compañero. Nos vemos, compañero. Bueno. Nos vamos viendo. Ojalá. Que salgamos adelante. Ahora.